canal de Belleza con Angie. El videito de hoy es un videito de perfume. Este videito me lo habían pedido, ya yo lo tenía en agenda, así es que vamos a pasar con el video. Y literalmente, chicas, tengo un abanico aquí debajo entre los pies, porque la verdad que agosto, yo creo que entre agosto y septiembre son los dos meses más calientes. No sé si es porque ya el verano está en buen apogeo y ya se está casi despidiendo, entonces se pone así como pero he estado lloviendo aquí. Yo no recuerdo el último día soleado que estuvimos aquí, por lo menos en esta parte de la Florida. Ustedes saben que yo vivo en la costa oeste, golfo prácticamente. No ha parado de llover, chica, y con él de la humedad, por eso mi pelo está así como ustedes lo ven. Y el sudor me corre, como ya ustedes saben, como que si estuviera haciendo ejercicio. Bueno, sin más preámbulos, vamos rapidito con el video. Como su título lo dice, yo voy a hablar hoy de las colonias de la casa Jo Malone. Me habían pedido este video, como les repito, estaba en agenda ya. Y antes de hablar de estos perfumes, le voy a dejar saber una información muy importante. Estos perfumes de por sí son colonias. Para las chicas que no saben, las colonias en el rango perfumístico, vamos a decir así, las tablas vienen de perfume, agua de tocador, colonia y así sucesivamente. Esto quiere decir que van degradando las fragancias desde su pureza hasta lo mínimo, vamos a decir. Las colonias no viene siendo lo más diluido, creo que hay otras debajo, otra categoría debajo de la colonia, pero para mí es lo menos intenso o por lo menos lo que menos perdura en la piel. Dicho esto, no quiere decir que todas las colonias sean iguales. Cada fabricante, cada línea tiene su agua de colonia y puede ser inclusive un poquito más intensa que agua de tocador, pero más nunca se compara con agua de perfume, ¿ok? Eso es una información básica que le quería dejar por aquí. Y dicho esto, también quiere decir que las colonias no son para todo el mundo. A todo el mundo no le va a durar en piel, no va a durar lo mismo en una piel grasa que en una piel seca. Esto, más que todo, yo lo recomiendo, vamos a decir, se lo sugiero a las chicas que no les gustan esas fragancias, esas esencias tan fuertes, tan potentes, por una razón u otra, ya sea porque tengan alergias, ya sea porque cierta fragancia las marea, ya sea porque en tu trabajo no te permiten tener fragancias fuertes, X o Y. Yo creo que para los gustos, los colores. A mí, en lo personal, me gustan las colonias o esta línea de colonia, porque hay días en los cuales yo no quiero oler fuerte. Hay días que yo llego del trabajo, voy a salir, no quiero tener una fragancia tan fuerte que cuando me vaya a dormir me moleste, porque hay perfumes, como les digo, pueden durar de 2, 4, 6 a 8 horas hasta el otro día. O sea, dependiendo de la estela de cada perfume, eso va a durar en piel. Entonces, estas entran en juego. Esos días que yo no siento la necesidad de ponerme un perfume que tenga mucha estela o por alguna ocasión especial. Bien dicho, como le digo, esto no es para todo el mundo. Si tú eres de la que estás buscando perfumes duraderos, perfumes fuertes, perfumes de 8 o 10 horas, esto definitivamente que no son para ti, porque su composición, a mi entender, no son perfumes que van a durar todo el día, toda la noche. Hay gente que critica mucho la línea porque dicen que es muy cara, es una línea de perfume muy cara, que no duran. Pero si tú andas en búsqueda de una colonia, estas son colonias de alta gama que yo recomiendo al 100. Estas colonias yo las recomiendo porque hay gente que no le gustan los perfumes, hay gente que no le gusta oler fuerte, como le digo. Dentro de las que le voy a presentar hay uno o dos que son bien intensas, pero el resto son colonias bien suavecitas, bien frescas para el día a día y para cualquier ocasión. Así que vamos a empezar rapidito. Y bien, vamos a empezar con la primera fragancia. La primera fragancia es Body Mist y esto fue edición limitada. No sé si todavía está en el lineal permanente. Esto es una delicia. Vamos a decirle las notas. Las notas de salida son cítrico, las de corazón son orquídea y la de fondo es vetiver. Esto es lo que me agrada de esta línea o en general, lo simple y sencilla de sus notas. Han logrado armoniosamente mezclar notas claves. Y lo bueno de ello es que tú puedes mezclar una con otra, puedes mezclar o puedes hacer, vamos a decir, puedes hacer tu nota o tu fragancia signatura. Y eso es lo que me encanta de esta línea, que ella es simple en sus notas y por ende han logrado armoniosamente mezclar sus notas entre sí, lo cual lo hace muy simple, yo digo sencilla, pero súper agradable. Esta, vamos a ver, esto a mí me huele a flor cítrica. Lo cítrico sale, pero inmediatamente hace contacto con la piel. Yo diría que
En los primeros 5 o 10 minutos ya sale lo floral. Un floral tan agradable, un floral tropical, un floral sencillo. Si a ti no te gustan las notas florales, esta puede ser que te guste, porque yo siento que no es floral así como de jardín. Es más que todo como floral de playa, ¿sí? Esa es la diferencia. Y de por sí, como es un body mist, no va a tener esa intensidad, lo que te la puedes aplicar cuando sales del baño, para dormir, súper agradable. A mí me encanta. Esta me recuerda a unas vacaciones en Colombia. Es súper agradable. Siento que la recompraría. Siento que podría mantenerla en mi colección. Muy, muy agradable. Muy fresquita. La segunda fue edición limitada también. Ustedes me van a disculpar que tenga varias de edición limitada, pero ustedes saben mi afición por lo limitado. Ya no, ya eso lo reduje. Ya no busco edición limitada. Y la segunda que les voy a mostrar salió junto con esta misma, o en esa colección. Creo que fue hace 2 o 3 veranos atrás. Esta es Tropical Cherimoya, esta es Colonia, aquella es Body Mist. Esta es un poquito más intensa y esta es más dulce, más fresca para el día a día, para cualquier estación. No es una fragancia así que yo pudiera decir solamente para verano. Esta la pudiera usar en todo el año, pero siento que su esencia va más como a primavera-verano. Esta no, esta siento que puede ser utilizada todo el año. Y esta es de la familia floral frutal. Las notas de salida son pera, flor pasionaria. Las de corazón son cherimoya y las de fondo son bálsamo de copaíba y abatonca. Ese abatonca lo hace tan delicioso, tan para todo el año, inclusive para invierno. Esta para mi gusto tiene un buen desarrollo en piel, dura bastante y es muy agradable. No sé si todavía, como le digo, está en el lineal, porque estas dos fueron edición limitada, así es que no quiero extender mucho en esas porque no sé si la pueden conseguir o no. Pero es bien fresca, es fresca y dulce, muy agradable, muy agradable. Y otra, creo que esta es la última edición limitada. Esta salió el año pasado, creo que fue edición limitada también. Esta es Spring Rose and Rice. Ustedes saben que ellos se concentran mucho o se enfocan mucho en la simpleza de sus notas. Esta es tan rica, esta es puro anís. Si leen las notas, a mí me huele a puro anís, frescor, amaderado, dulce. Bien agradable. Y ya al final, viene saliendo su toquito así amaderado, un poquito atalcado y esa nota así como de incienso. Pero según sus notas, esto contiene barba de maíz, mimosa, vainilla y centeno. Esto es solamente lo que tiene. Muy agradable. Yo la usaría más para de noche. Definitivamente que es más otoñal, invernal. Tiene esa nota profunda, amaderada, dulce. Muy agradable, muy diferente. De verdad que es una fragancia muy diferente y yo diría que un poco exclusiva. A mí me huele como a cabaña, a té, como una vacación así en unas montañas, una cabaña donde puedes oler el olor a la madera, el olor a la chimenea. También me huele como a dulce, también me huele como a chocolate caliente, a dulce de jengibre, a eso me huele esta fragancia. Muy agradable, te pone en ese mood como de invierno con las notas dulces y amaderadas. De verdad que la usa de a poquito porque no quiero que se me acabe, ya que fue edición limitada y no creo poderla encontrar. Me encanta lo simple de sus notas, las puedes sentir, las puedes percibir así al momento. Una gente que no sepa de perfume, una gente que no sepa de nota, huele y te va a decir: me huele a dulce, me huele a chocolatoso, me huele a jengibre, me huele a madera, incienso. Aunque en sus notas no tenga nada de eso. Es lo complejo de la fragancia, que tú hueles y tú percibes unas notas, otra persona huele y percibe otras notas. Pero esta no deja de ser tan agradable. Y como le digo, de edición limitada, esa es mi favorita. Y ahora vamos a pasar a las de lineal fijo, permanente. Estas van a estar siempre en el stand. Sí, son un poquito más popular. Vamos a empezar con English Pear and Freesia. Esta es Colonia, así bien. Tiene su empaque, este es su empaque de 1 onza y esta vamos a decirle ahora mismo a qué huele. Me huele a las calles de Soho en New York. Oh, sí, tan agradable, fresca, me encanta su salida, súper fresca, frutal, floral, un poquito cítrica, pero muy suave, muy agradable.
para el día a día, como les digo, me huele a Soho, a esas calles de Soho en New York, a las tiendas, así como agradablemente a las tiendas. También me huele a vacaciones, a playa, muy agradable. Esto para todo el día, wow. Hasta para dormir, es tan simple y tan fresca que es agradable hasta para dormir. Las notas de salida son melón, pera, las de corazón son fresa y rosa, y las de fondo son almizcle, pachulí, ámbar y ruibardo. Muy agradable, como les digo. Está un poquito más compleja, como pueden ver ahí tiene más notas. Esta tiene varias notas, pero percibo lo frutal, lo floral y lo fresco al momento. Muy agradable, muy para el día a día, muy fresca, y esta la recomiendo mucho. Creo que la gente busca más esta que le voy a mostrar. Creo que es una de sus favoritas. Esta es Peonia and Blush Sweat, y esta es, como le digo, una de las favoritas de muchos. Muy agradable, muy agradable. Creo que ya voy empezando a sentir lo romántico de la línea. Esto es floral, dulce, agradable, romántico, tierno, juvenil, vamos a decir. Esta puede ser una fragancia para ti, para toda la vida, vamos a decir. Yo quiero una colonia que me identifique, que todo el mundo cuando la huela se recuerde de mí. Esta Peonias, riquísima, floral, es fresca, es dulce, pero tiene ese tincito así como de madurez. Y según sus notas, esto tiene manzana roja en la salida, las de corazón son peonia, jazmín, clavel y rosa, y la nota de fondo es gamuza. Ese clavel en combinación con las rosas, deliciosa. Eso es lo que creo que la hace especial, esa profundidad que le da el clavel. Entiendo el por qué es una de sus número uno en venta. Es tierna, es romántica, tiene su toque de sensual. Esta se queda conmigo, la recomiendo al 100. Bien agradable, bien. Esa es lo que debe de oler una colonia rica, una colonia de alta gama. Ahí, lo dije, punto. Y la última, pero no menos importante, es Tuberosa Angélica. Y esta es colonia intensa. A diferencia de las demás, esta es un poquito más fuerte, un poquito más duradera. Es un poquito más intensa. Vamos a ver a qué huele. Ya le voy a dejar saber a qué huele. Bien. Bien agradable, con personalidad. Ya le siento un poquito lo intensa. Esta tiene su salida más fuerte, más chocante. Es floral, dulce, un poquito avainillada y con su toquecito talcada. Sí, su toquecito atalcada. Vamos a ver las notas. La nota de salida es angélica, la nota de corazón es nardo y las de fondo son ámbar y notas amaderadas. Lo que percibí al momento. Su salida amaderada al 100. Es una de las pocas fragancias que sale lo amaderado en la salida. Casi siempre podemos percibir en la fragancia esas notas amaderadas ya en el corazón o de por sí en el fondo. Es porque esas son las más duraderas. Pero esta, con esa mezcla sencilla de ingredientes, viene de salida completa. De salida completa es floral amaderada. Floral amaderada al 100. Es más intensa, es más profunda. De por sí es la que me voy a poner hoy. Inclusive en la salida puedo percibir un poquito más fuerte el nardo. Pero ratito se va y se queda más que todo la angélica con las notas amaderadas. Es lo que percibo. Hay gente que el nardo le da dolor de cabeza, puede ser un poco intenso, pero yo creo que esta está bien balanceada. Puedo decir que esos tres ingredientes la hacen una fragancia perfecta. Perfecta, perfecta. Número uno en colonia es esta, Peonia and Blush. Y en colonia intensa, como les digo, la Tuberosa Angélica. Otra que también está en mi lista, vamos a ver cuando llega, es la de rosas. Rosas rojas, esa es exquisita, esa es única, muy agradable y que se le puedo recomendar al 100 porque tienen un desarrollo y una longevidad muy buena para hacer colonia intensa. Estas son mis dos así favoritísimas, number one. Edición limitada, creo que esto es de muerte lenta. Esto es de muerte lenta. Ojalá y la puedan tirar otra vez. Ellos hay veces que sí, que la vuelven y la tiran con otro empaque. Yo estaré pendiente porque esta sí la necesito en mi vida permanente. Pero cualquiera de estas dos, o por lo menos para mí, para mi gusto, esta Tuberosa Angélica, como les digo, para hacer colonia intensa se compara con cualquier perfume porque su durabilidad es exquisita. Y para el día a día, esta de Peonia es un minuto de silencio, muy muy buena. Y estas son, y estas dos son mi número uno, porque además pueden encontrarla en tienda. Y ya, mis amores, hasta aquí ha llegado este video. Yo espero que les haya gustado. Muchas gracias por verme, muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima. No se olviden que las quiero mucho.
Bye.